en el cuidado y la preocupación que hay en el apóstol de Jesucristo, Nazón Joaquín García, por la unidad e integración de las familias, el pasado domingo 22 de enero se llevó a cabo el primer Congreso de Orientación Familiar, organizado por la Iglesia La Luz del Mundo en Tijuana, en conjunto con la Asociación de Profesionistas y Empresarios de México de esta ciudad, así como también la Asociación Civil Sinergia California. En dicho congreso se impartieron temas como prevención y abuso infantil, comunicación familiar, adicción a los medios de comunicación o electrónicos, proyecto de vida, prevención de adicciones, resolución de conflictos, autoestima y violencia intrafamiliar. Mismos que se realizaron en diferentes sedes de la ciudad, tales como la Colonia Buenavista, Sánchez Taboada, 3 de Octubre, Cerro Colorado, siendo la Iglesia La Luz del Mundo de la Colonia Libertad, donde se impartió el tema de violencia intrafamiliar. ¿A qué estamos condenando a nuestros hijos cuando vivimos violencia? A ser violentos. Porque después de que Pepe le pegaba a Pepa, Pepa le pegaba a los niños. Para desquitar esa frustración. El enojo y la frustración somete, lastima a la pareja. Aquí es donde ya explota todo. Por lo que la licenciada en psicología Sandra Sánchez invitó a la comunidad a fomentar la cultura en contra de la violencia y denunciar los actos violentos. Entonces no denunciamos, tenemos que fomentar la cultura de la violencia. Tú sabes que hay muchos niños y jóvenes, y aún tú mismo, que sufriste violencia aún sexual cuando eran niños y jamás abrieron la boca. Una, porque no tuvieron confianza con los padres. Dos, porque tuvieron confianza y los padres no les creyeron. Y tres, porque fueron amenazados y el entorno era agresivo. Y esas personas crecieron con marcas en su vida. Y siempre fueron víctimas, una y otra vez, y siguieron siendo víctimas. La comunicación tenemos que fomentarla. Ayer les hablaron de algo de los, el abuso de las TIC, de las tecnologías de informática y de comunicación, sí, algunos estuvieron. Pero nos hemos desconectado tanto de la realidad que hoy la realidad la vemos solamente virtual. Y vemos la realidad a través de las pantallas, pero no vemos la realidad que vivimos en nuestra casa. Asimismo, los asistentes mencionaron que es importante también pedirle la ayuda a Dios. Yo creo que primero es pedirle la ayuda a Dios, ponerlo en las manos de Dios de todo corazón y pedir ayuda psicológica, ayuda profesional, para que eso, y a tiempo para que eso tenga una solución favorable. Por su parte, el diácono evangelista, ministro de la Iglesia La Luz del Mundo en Tijuana, Colonia Libertad, mencionó que es importante erradicar estos actos violentos. A donde se está aconsejando de que este problema pues debe de erradicarse por completo entre la familia de la fe, en la iglesia, con el fin de que crezcamos en todo para la gloria de Dios, como a Dios le agrada, como a Dios le parece que vivan sus hijos. El matrimonio, la familia, no es para que haya ese tipo de desavenencias entre los miembros, ¿verdad? Menos entre los cónyuges, para evitar precisamente separaciones, divorcios o familias desintegradas. Finalmente, los invitados especiales a este congreso, provenientes también de San Diego, California, y los de Tijuana, señalaron la importancia de asistir y recibir estos consejos impartidos por profesionales de la Iglesia La Luz del Mundo. Para mí ha sido bien importante de estar en un lugar como este, porque por medio de esto se da cuenta uno de mucha violencia que está viviendo el mundo. Van a darse cuenta, ya que como dijo la persona aquí adentro, que vemos todo lo que está pasando alrededor, pero nosotros mismos no nos vemos. Y para mí esto es excelente, es maravilloso porque es un mundo muy diferente de donde tú vienes. Pues estoy agradecida primeramente por la familia que me hizo la cordial invitación, a Dios,
a ustedes por tomarnos en cuenta como invitados. It's very important that we get all the information we need because, like I said earlier, we could go out and get help from any place, anywhere, psychologists. There's a lot of help for women nowadays. We have the rights, that's the rights that we have for men. Same rights are for women and for the adults, for children, for the youth. You could gather any information from anywhere you go because the help is there. I think it's going to help the whole church, especially women, because the church that God has sent, we have the ability and the knowledge to actually go out there and look for help. The pastors, the apostle that's on our church, is going to give the women the liberty to get help. Yeah, it's definitely what I've learned today. I will come back. It's very helpful for me, and it's going to be helpful for me to talk to my siblings and my relatives and my family about the church, that it is helpful. Desde la Iglesia La Luz del Mundo en Tijuana, Baja California, Colonia Libertad, informó para LLDM News, Isaí Estrada.